Durante la Semana de la Movilidad Segura, realizada entre el 16 y el 19 de agosto en Ipiales, se implementó un ejercicio pedagógico dividiendo en dos carriles el sector de la carrera séptima que va desde la calle Cuarta hasta la calle 13. La decisión dividió también criterios desde el sector comercial y los transeúntes. No teníamos nada en claro de esto que iba a pasar hoy, ¿no? Que nos permitan el cargue y descargue de nuestros productos. Nos encontramos muy afectados nosotras, todas las estilistas. Hay por lo menos aquí donde cerraron unos 15 almacenes de muebles. Los muebles necesitan ser cargados en Piayo. Para hablar de este y otros temas de trascendental importancia, hemos invitado a la doctora Joana Rosero Bolaños, secretaria de Movilidad del municipio. Doctora Joana, ¿qué se pretende con la adopción de esta medida restrictiva que se aplicó sobre un trayecto de la carrera séptima? Lo que buscamos es conjuntamente generar unas estrategias que beneficien a la comunidad para mejorar, primero, las prácticas o buenas prácticas en materia de movilidad segura. Y segundo, para generar una motivación en las personas a que, primero, evitemos, ¿no?, las infracciones de tránsito y, frente a ello, los siniestros viales, que perfectamente se pueden controlar y se pueden evitar cuando existe la corresponsabilidad, es decir, el apoyo por parte de las instituciones que manejamos el tema y también de la misma ciudadanía en el compromiso que se debe adquirir para ser buenos actores en las vías. Con esta restricción, varios comerciantes que tienen sus locales, sobre todo entre las calles Cuarta y Séptima, han expresado su inconformidad argumentando que tal medida es arbitraria, no fue socializada y va en detrimento de su sustento diario. ¿Qué decirle sobre el particular? Este es un ejercicio, como usted lo ha dicho, pedagógico. A raíz de muchas solicitudes de la misma comunidad, en donde buscamos tratar de organizar el sector de la carrera séptima para que pueda fluir o transitar debidamente el transporte público colectivo, hicimos una simulación para mirar qué podemos hacer con respecto a ese tema que ha generado mucha dificultad. Lo ideal para nosotros es que todos los días debería ser así, que permanentemente se le permita al transporte público transitar con fluidez en su carril, ¿no? Y a los vehículos o automóviles normalmente por el siguiente carril, el izquierdo. Pero el problema de esto, más que todo, es no generar ningún tipo de dificultad. Por eso simplemente es una simulación, es un ejercicio. Realmente no va a quedar permanentemente, pero sí con la misma comunidad, con los que realmente podemos, digamos, socializar a futuro, con los mismos establecimientos comerciales del sector para que ellos tampoco se perjudiquen, es mirar que definitivamente los vehículos de los propietarios de los establecimientos, con mucho respeto lo digo, deben guardarlos en sus parqueaderos para que le permitan de alguna manera al ciudadano que viene a comprar, pues se baje sus 2 o 5 minutos, haga su compra y lo retire el vehículo, como también el tema del descargue, ¿no?, de mercancía. Entonces la idea es que esto sea transitorio. ¿Y a qué voy yo? A generar esa cultura ciudadana. Eso es lo que nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque con esto se ha podido determinar que efectivamente los buses pues dejan a sus pasajeros en el paradero de bus, un paradero que siempre debe permanecer despejado para que ellos no tengan ninguna incomodidad de dejar a los pasajeros o los ocupantes en otro sitio que no sean los paraderos, y con eso evitamos los siniestros viales. Entonces yo creo que ese es un tema que a uno realmente lo pone a pensar y le dejamos el mensaje a la ciudadanía, que si bien es cierto, no lo vamos a seguir haciendo con los conos, habrá posteriormente una medida que tomar, como la señalización, en donde tendremos que colocar el prohibido parquear, el prohibido invadir el carril, en fin, son una serie como de recomendaciones que a la vez se vuelve una expectativa. Entonces, decirle a la comunidad, sobre todo este sector, que realmente no tienen por qué preocuparse, porque este ejercicio solamente es estos días para que con ellos, de ahí conjuntamente, después de esta actividad, sentaremos entonces nuestras posiciones entre las dos partes para poder sacar una sola alternativa que sea viable para las dos, pero que generen un bienestar para toda la comunidad, ¿sí? Porque la idea es que busquemos la seguridad vial para los peatones, que son actores viales principales para nuestro Código Nacional de Tránsito, los conductores de los servicios públicos de vehículos, de los automóviles, de las motocicletas, pero también de las bicicletas. Entonces, que todos cumplamos un papel importante, pero que sepamos también
cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Tanto con la decisión de aplicar la medida de pico y placa que se acerca a los 30 días de vigencia, también la del experimento sobre la carrera séptima y la exigencia del SUAD a los conductores de vehículos con placas ecuatorianas, algunos ciudadanos manifiestan que, si bien este tipo de decisiones normativas pueden resultar benéficas para mejorar la movilidad, esto sería mejor si antes se socializaran con la comunidad. Bueno, con respecto a la medida de pico y placa, fueron básicamente varios, digamos, semanas de socialización que se ha venido realizando. Realmente sabemos y entendemos que no a todas las personas les puede parecer, siempre tendrá que haber oposición al respecto. Pero lo cierto es que si nos damos cuenta, a medida que va pasando el tiempo, son medidas que favorecen de alguna manera, sobre todo el tema de la congestión vehicular. Y ese ha sido el caso que se ha presentado, pues que afortunadamente hemos podido regular mejor, gracias también al trabajo que vienen desarrollando los reguladores viales, los agentes de tránsito. Entonces, cuando la administración toma unas medidas, son bajo un estudio, bajo un análisis, ¿no? Y en eso entran las estadísticas, las encuestas, el conteo de vehículos. Entonces, tomamos fuentes de información real para poderlos aplicar. Y la socialización, más que nadie, la hacen las mismas redes sociales. Mire que cuando se saca una nota, una noticia, se vuelve viral. Y todas las personas, la mayoría, podemos tener acceso a esa información, que hoy en día los medios canales son virtuales y eso es muy importante. Antes no ocurría eso, por lo que se tenía que tomar otras alternativas de difusión. El descontento ciudadano, sobre todo del sector comercio, proviene de los presuntos abusos que al parecer se cometen por parte de los agentes de tránsito, sobre todo con los visitantes ecuatorianos, a quienes, si no es por la contravención de pico y placa, se les termina extendiendo comparendos por no tener el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. El hecho de que al ecuatoriano para este momento se le esté exigiendo el SOAT y que sea de manera obligatoria, pues ya no es atractivo visitar solo Ipiales para los ecuatorianos. ¿Qué decían nuestros hermanos ecuatorianos? Si vamos a Ipiales, no nos exigen el SOAT, nos estamos ahorrando comprar un seguro en 80,000 pesos. Eso ya sirve pues para las compras que vienen a hacer. Pero si bien a Ipiales les están obligando a comprar el SOAT, pues ya les da lo mismo quedarse en Ipiales o irse a Pasto. El SOAT es un requisito a nivel nacional obligatorio para nosotros. Pero lo cierto es que nosotros jamás hemos estado en donde perseguir al ciudadano extranjero por eso. Pero no obstante, debemos dejar de hacer la recomendación, porque nosotros somos regulados también por entidades que nos exigen a nosotros hacer cumplir las normas, pero más que eso, generar una conciencia de seguridad vial. Y el tema es precisamente enfocado a que el SOAT pues, cubre cualquier tipo de siniestro vial, en donde por lo menos se garantiza la reparación de víctimas frente a los daños causados por un accidente de tránsito. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos los documentos al día. No es cierto que estemos detrás de todos los ciudadanos ecuatorianos que vienen a pedir el SOAT, por eso nosotros ni siquiera tenemos un alto reporte de comparendos frente al tema. Pero siempre y cuando ocurre eso, siempre y cuando no exista otra infracción de tránsito o un accidente de tránsito en donde sí la autoridad está en la obligación de requerir esta documentación. El hecho que se extienda un comparendo a un presunto infractor de cualquier norma de tránsito, ¿esto significa que definitivamente tienen que pagar la multa a que da lugar? No. Mire, si bien es cierto, todo tipo de disposición normativa, la entidad que debe hacerla cumplir en materia de tránsito es la Secretaría de Movilidad, porque ese es el deber ser para nosotros, aparte de cumplir una función, como lo estamos mirando en ese momento, que es pedagógica, educativa y preventiva. Pero resulta que en Ipiales, en nuestro municipio y en muchos municipios de Colombia, a veces las personas no les gusta acatarla, hacen caso omiso, entonces no podemos premiarlos, no podemos felicitarlos, hay que exigirles el cumplimiento del deber. Esa es nuestra obligación. Entonces, creería que muchas pocas personas lo entienden de esa manera. Pero lo ideal fuera que no tuviésemos que llegar a ese extremo. Cuando la gente es culta, es inteligente y es educada vialmente, ni siquiera cometen una infracción de tránsito. Entonces, no tienen por qué preocuparse. Pero si lo hacemos al revés, pues se tiene que de alguna manera la autoridad imponer una orden de comparecencia, porque ni siquiera es multa. Es una orden de comparendo para que la persona se acerque hasta la institución
y pues realmente se someta a un proceso administrativo sancionatorio. Entonces, tiene derecho a pedir audiencia, tiene derecho a acogerse a los descuentos del gobierno, si asume la responsabilidad como tal. El comparendo, como le digo, es una orden simplemente de comparecer a la entidad. ¿Para qué? Para que la persona que presuntamente es infractor determine si efectivamente es consciente de que asume la falta como tal, ¿no? La infracción de tránsito. En otros casos dice, no, me pareció que es injusta, yo tengo derecho a solicitar una audiencia y presentar unos descargos. Es escuchado en audiencia frente a un proceso como tal, unas pruebas, testimonios, y al final se emite un fallo que puede ser sancionatorio o absolutorio. Entonces, no necesariamente pues todos acuden a hacer el pago de la multa, porque hay muchas personas que solicitan, se les escuche en una audiencia porque tienen derecho por ley a un debido proceso y a la presunción de inocencia. Y si quisiera como tener la posibilidad de aclararlo ante los mismos sectores comerciales, ante el mismo país ecuatoriano, no estamos detrás del ecuatoriano pidiéndole documento apenas entra a nuestro país, y tampoco estamos a la persecución de si están hasta el pico y placa, porque aquí el pico y placa es para todos. Ese decreto no ha exceptuado a ningún tipo de ciudadano. Entonces, la ley debe ser para todos en la medida en que se respete también el Código Nacional de Tránsito, pero que exista buena voluntad y cooperación de hacer caso. Por ejemplo, ha habido situaciones en donde los ciudadanos extranjeros formalmente le preguntan a la gente de tránsito. El agente de tránsito les explica y los invita a dejar los vehículos en los parqueaderos. Pero resulta que los ciudadanos hacen caso omiso a eso y siguen transitando por las vías principales. Entonces, viene el ciudadano colombiano y nos dice, entonces, ¿por qué no se hace cumplir la ley también para todos? Nosotros somos autoridades de tránsito en Colombia, que actuamos bajo los principios de legalidad en nuestro país. Y las leyes son así, nos piden hacer cumplir para todos los ciudadanos. Por ende, pues la invitación muy, muy cordial a todos los ciudadanos ecuatorianos y de otros lugares que vengan de Colombia, que sean bienvenidos aquí. No los estamos molestando ni persiguiendo por SOAT ni por otro tipo de situación, siempre y cuando pues no generen una infracción de tránsito o un accidente de tránsito, que pues digamos, ninguno estamos exceptuados de una situación como tal. Por ende, si conducimos de manera pues correcta, evitando el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas, no estacionándonos en sitios prohibidos, no vamos a tener ninguna dificultad de una buena convivencia ciudadana y una seguridad vial adecuada. Yo justifico, es una medida necesaria, pero sí necesita de pronto algunas revisiones. Las revisiones es, para mi criterio, se debe respetar las vías arteria, como la vía panamericana, todo lo que es el tráfico porque es una vía nacional, lo que es el sector del hospital, el Éxito, Parque Santander, Banco de la República, Rumichaca, la vía perimetral, que incluso no se ha tocado, pero también pienso que se requiere garantizar la movilidad de algunos sectores de algunos municipios. Cuando se inició la restricción del pico y placa, se anunció también que se realizarán algunos encuentros de concertación con la comunidad y los sectores sociales afectados para evaluar los resultados obtenidos hasta el momento. El señor alcalde ha sido muy flexible en el tema. Él ha dialogado con muchos sectores, instituciones, gremios, y lo que él manifiesta y manifestamos nosotros bajo su directriz es que este proceso tiene una evaluación en la cual se nos va a permitir mirar si es viable o no hacer un reajuste al decreto, teniendo en cuenta eso, mire, las situaciones que se han presentado, como por ejemplo puede ser un horario, puede ser el tema del ingreso de ciudadanos extranjeros, de las vías. Entonces, creemos que toda medida pues es sujeta de una evaluación, de un seguimiento, y en ese sistema hemos venido trabajando, haciendo el seguimiento como tal, pero lo más importante pues es que estamos siempre atentos al diálogo y a escuchar las propuestas, pero teniendo como principal principio que el interés general siempre debe prevalecer sobre el interés particular. Según su apreciación personal, ¿qué conclusiones saca hasta el momento sobre la medida de pico y placa durante estos cerca de 2 meses de su vigencia? Primero le voy a hablar como ciudadana de Ipiales, no como secretaria de movilidad. Realmente yo miro que la ciudad ha mejorado en el tema de tráfico vehicular. La congestión que se presentaba en algunas vías, sobre todo en horas pico, pues era bastante difícil y por ende generaba molestia, malestar en los ciudadanos que transitamos diariamente en Ipiales.
Pero como secretaria de movilidad, pues yo veo que, como en muchas ciudades de Colombia, cuando ya una ciudad es bastante grande y tiene bastante, digamos, población e incremento vehicular, pues son medidas que son necesarias. ¿Por qué? Porque realmente, aparte de ello, estamos fomentando también otros tipos de estilos de vida saludable, como es caminar, como es utilizar la bicicleta para la gente que le gusta hacer deporte y tiene un medio de transporte alternativo para poderse desplazar. Pero realmente el tema fundamental es que nos ha permitido bastante descongestión de las vías. Entonces creo que es una medida buena, que claro que de pronto habría que mirar el tema pues de los ciudadanos extranjeros si deben estar no dentro de la posibilidad de exceptuarlos, pero eso es algo que el mismo sector comercial pues lo debería sustentar frente a la institucionalidad como es la administración municipal y la Secretaría de Movilidad, para que nosotros bajo sus soportes, su seguimiento también nos puedan ayudar a revisar ese tema y poder hacer los ajustes necesarios a que haya lugar, pues siempre y cuando, como lo acabo de decir, sean muy bien sustentados y bien justificados documentalmente. El pico y placa, conocido así y adoptada en muchas ciudades de Colombia, yo creo que en este momento es necesario. Vemos que hay un desorden en el tráfico, se ha intentado hacerlo, pero existen varias situaciones. El pico y placa, aunque es temporal hasta diciembre y puede tener algunas modificaciones, es una de las medidas. Se ha ensayado con los reguladores viales o facilitadores, contratando mayor personal. Sin embargo, no hay una cultura del respeto, no hay una cultura de darle la vía al peatón, no hay la cultura de respetar el carril, aún paran los vehículos de servicio público en la mitad del carril, de modo que hay que empezar con una cultura. Se ha concluido que el parqueo indiscriminado de vehículos automotores en calles y carreras de la ciudad es un fenómeno que desluce los resultados que se podrían obtener de la medida de pico y placa. ¿Qué solución hay al respecto? Las zonas azules sería una de ellas. El tema del parqueo en las vías es algo con lo que batallamos todos los días los agentes de tránsito y nosotros. Y eso es algo que realmente es cultural. Mire, yo pienso que no habría necesidad de imponer comparendos cuando llegue una persona y se estaciona en un sitio en donde hay una señalización que le dice que es prohibido parquear y detenerse. Sin embargo, las personas lo hacen. Entonces, yo pienso que eso es algo que realmente deben hacer de nosotros. Para eso están habilitados los parqueaderos. Hay muchos parqueaderos en el municipio y realmente hay personas que incluso están viendo ese tema como un emprendimiento. Personas que están adecuando lotes, terrenos y dicen yo voy a hacer mi parqueadero porque veo que esa es una muy buena alternativa económica. Pero la situación es eso, como que es más, ni siquiera existirían o deberían existir los agentes de tránsito si nosotros somos muy juiciosos y cultos. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme en un sitio en donde no puedo? Porque, por ejemplo, me estoy estacionando en un garaje. De lógica, sé que no debo estacionarme fuera de un garaje porque ahí van a sacar vehículos. Pero hay personas que lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? El dueño del garaje tiene que llamar a la gente de tránsito para que retiren ese vehículo porque obstaculiza la entrada y la salida de su vehículo. Casos como por ejemplo, que estacionan los vehículos en las esquinas de las vías, generando dificultad para que aquellos otros vehículos que van a hacer el cruce no lo puedan hacer. Entonces es un tema cultural. Y más que decir, pues coloquemos esto en zonas azules, mirar muy bien el tema de cuáles son las vías que se prestarían para eso, porque no todas las vías inipiales en su malla vial pues están adaptadas para el doble flujo vehicular. Entonces, en ese plan de ordenamiento vial, que ya lo estamos empezando a trabajar muy juiciosamente con algunas dependencias de la alcaldía municipal que lo hemos analizado con el señor alcalde, se es necesario realmente revisar qué vías se pueden utilizar para estacionamiento de vehículos y qué vías no se pueden hacer el estacionamiento por cuanto solamente tiene un solo sentido, digamos que tiene doble sentido vehicular. Entonces,
La idea de esto, nuevamente repito, pues es generar conciencia y cultura ciudadana, y yo pienso que eso tampoco es responsabilidad total de las instituciones. Esto es un compromiso de todos quienes vivimos en Ipiales. Nos gusta ver una ciudad organizada, bonita, porque criticar es fácil, atacar es fácil, pero hacer las cosas es lo difícil. Entonces, en esto tenemos que darnos la mano todos, tanto los ciudadanos que al diario transitamos en las vías, quienes vengan a visitar nuestro municipio, y también de las instituciones que somos las responsables, pues, de exigir el cumplimiento de la norma.